¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a la edición de Opiniones, como todos los días jueves, compartiendo esta pantalla, como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Y como siempre, saludamos a los vecinos de todo el distrito, toda la comarca, a todos aquellos lugares donde llegamos en vivo, con imagen y sonido, a través de Cel TV, Torquín Villaventana, Villa Serrana La Gruta, también a través de la web celtv.com.ar, a través de las radios, tanto FM Géminis de Marcelo León 94.1, que nos permite llegar también del otro lado de la sierra, y por el otro lado, la 98.1 FM de las sierras de José Garmendia, quien también agradecemos porque toma esta señal y nos permite llegar un poquito más lejos. Creo que no hace falta mencionar que ya lo veníamos diciendo desde el año pasado, estamos en un año político y dentro de ese año político estamos en una etapa de definiciones, algo que la gente está esperando ansiosamente, porque hasta ahora se viene hablando de supuestos nombres, de supuestos candidatos, de supuestos frentes, pero hasta este momento digamos que no hay demasiado confirmado. Aún los nombres que están confirmados quizá no se pueden considerar como tal, porque en esta vorágine, aquel que diga, bueno, soy candidato A, por allí mañana se puede ver desplazado y aparece otro, esa es la realidad. Esto es la política, en definitiva, o sea, a ver, no nos tiene que llamar tanto la atención. Lo que pasa es que quizá en esta dinámica, de esta oportunidad, de esta ocasión, se están dando algunas situaciones que tal vez en otras campañas o pre-campañas no se habían dado. Declaraciones, personas que aparecen en las redes, se va subiendo un poquitito la temperatura también, y en el medio de todo esto, la indefinición de los nombres, ¿no? Es decir, ¿por qué indefinición? Primero porque hay paso, o sea que al haber paso se va a definir algo ahí también. Por lo menos hasta este momento hay paso, daría la sensación en la principal oposición. Veremos. No habría paso hasta ahora en el oficialismo. ¿Qué puede pasar en la convención radical? La provincia de Buenos Aires ha dicho que va a continuar en Cambiemos, pero hay varios dirigentes a nivel nacional que no dicen lo mismo. Hay que aguardar el resultado de la convención. Si no hay acuerdo en la convención, puede haber paso porque en una de esas el radicalismo opta por ir con su única lista, digamos, y esto a nivel nacional baja, obviamente, de manera vertical a las distintas comunidades. Hay casos, como por ejemplo en el distrito de Torquín, en lo que tiene que ver al oficialismo, se sabe que ya hay un candidato, que es Sergio Bordoni, el actual intendente, faltan los nombres de la lista, que es lo que se está debatiendo en este momento a nivel partidario. Según dicen, va a ser una lista federal, pero donde también va a tener su lugar el PRO, que antes lo tenía, pero tal vez no tan protagónico. Bueno, eso lo vamos a ver el jueves que viene, que va a estar la Unión Cívica Radical charlando con nosotros en la mesa de opiniones. Y por el lado de la oposición, bueno, recién estábamos mirando una foto de Gustavo Trankel en Zaldungaray. Se está llevando a cabo una reunión, una más. Se reunió en Villa Ventana, se reunió en Sierra de la Ventana, y alrededor de 60 personas están formando parte de esta reunión que nos acaban de enviar y que ponemos allí en pantalla. Pero nadie asegura que Gustavo Trankel sea el candidato. Es otro tema, otro de los temas que vamos a hablar esta noche con la gente de Unidad Ciudadana, porque hasta este momento todos apuntan, todos los caminos conducen a Gustavo, pero en realidad oficialmente todavía no se ha dado a conocer su nombre. Puede haber pasos en el distrito de Torquín,
en la principal oposición, puede pasar. O sea, no sé si está descartado a esta hora de que haya paso. Esto lo vamos a estar charlando también con la gente de Unidad Ciudadana. Así que bueno, un poco esos son los escenarios que son dinámicos, ¿eh? No hay que quedarse con una foto porque a cada momento esto va cambiando. Queda claro que muchos de los cambios que se han producido tienen que ver con la decisión que adoptó la expresidente Cristina Kirchner cuando anunció la fórmula el pasado día sábado. Ahí se movió el avispero político partidista de propios y extraños. Comenzó a gestarse toda una movida y cuando se empiezan a conocer los números de las encuestas, más todavía. Algunos con dolor de estómago, otros un poco más tranquilos. Pero bueno, esto también es el juego de la política. ¿Cómo andamos, Rodrigo? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, gracias por invitarme. Sí, gracias por invitarme. Yo te escuchaba en la introducción y la verdad que es cierto, ¿no? Esto que, a ver, no es es lo que ocurre en una previa de una elección, ¿no? Cuando se empiezan esas mesas de negociaciones. Y yo digo, en el medio de todo esto está la gente que está, que no, obviamente, le cuesta el día a día. Entonces yo digo, muchos se embanderan en contratos tácitos, otros no, intereses personales y demás, ¿no? Yo digo, ¿habrá alguno que se realmente abrace la bandera argentina? Porque a veces yo lo que veo es que muchos emponderan a fulano, a mengano, a nivel nacional, provincial, local. Yo digo, lo que necesitamos es respuesta. Obviamente que por más que cambie el gobierno de color político, lo que venga va a ser seguramente años difíciles, complejos, ¿no? Pero lo cierto es que se necesita gente con compromiso, gente dispuesta a hacer lo que haya que hacer. Pero en el medio de todo esto a veces da la sensación, y sobre todo cuando uno lo mira a nivel nacional y provincial, ¿no? A nivel local es como que nos conocemos todos, por ahí uno tiene otro tipo de lectura. Pero cuando uno mira a nivel nacional, y es lo que vos decías, están esperando cómo a ver cómo se atan allá arriba para ver cómo se solucionan los problemas acá abajo, cuando a veces los problemas acá abajo parecieran en algunos casos que estaría resuelto hace un tiempito, en algunos casos, hay seguramente asperezas para limar, pero digo, a veces arriba me da la sensación de que como hay un cierto vedetismo, hay mucho poder, muchos intereses personales, y en el medio de todo esto está la gente. Gente que no llega a fin de mes, gente que le cuesta en el día a día. Y realmente la gente lo que está esperando es respuestas, y no tanto vedetismo, y a ver, yo entiendo las mesas de negociaciones, pero que se entienda, digo yo, ¿no? La palabra negociación. Digo, a ver, si vos tenés un proyecto superador, si vos sos más capaz que yo, tengo que dar un pasito del costado o sumarme, en definitiva, a ver qué lugar puedo ocupar en ese equipo de trabajo. Yo lo que leo y lo que veo es que cada vez y más cercano a la fecha de cierre de alianzas y bueno, después lo que va a ser la presentación, posteriormente la presentación de listas, lo que veo es un tire y afloje, lo que veo es cruces, diálogos, acusaciones y en el medio la gente que está esperando a ver cuál es la receta, que no es mágica obviamente. Hay que ver las cosas que se están haciendo bien, a ver cómo se sostienen, o las que están mal, hay que cambiarlas seguramente, de lo que pasaba en el gobierno anterior, lo que pasa en este gobierno, si es que va a seguir, si va a ser reelecto o no. La gente está esperando respuestas, pero está esperando también algún tipo de pauta, no soluciones mágicas ni palabras lindas que nos suenan al oído realmente en algún acto previo a una elección que suenan fantásticas. La verdad que uno se infla el pecho, pero la bandera argentina a veces parece un poco distante, ¿no? Que es lo que yo, al menos, es lo que yo veo y lo que yo reclamaría, ¿no? Pero bueno, en el medio de todo esto, está bueno empezar a recorrer los partidos políticos. Sí, yo te digo una cosa, lo que vos planteás que sería el ABC de la política, es decir, que realmente los candidatos y quienes están, no solamente participando de esta contienda electoral o con intenciones de participar, sino quienes nos están representando los distintos niveles en este momento, tomen nota de la realidad. De muchísima gente que no la está pasando bien. Eso en política, a esta altura del partido, se llamaría lirismo, porque en realidad lo que está en juego ahora es el poder. Y lo que uno puede apostar como ciudadano es que quien ejerza el poder a partir del 10 de diciembre realmente tenga una visión un poco más amplia y llegue a darle respuesta a toda esa gente que verdaderamente la está pasando bastante mal. Y ojo, convengamos que la calidad de vida se ha alterado en general, no es que
se alteró solamente para un segmento de la sociedad. Todos nos hemos visto alterados porque, evidentemente, lo que uno podía programar hace un tiempo atrás, como para decir, o al menos programar, mira lo que estoy diciendo, que no es una palabra tan rebuscada ni nada por el estilo. Programar hacer esto, programar hacer lo otro, programar cambiar el auto, programar, que es lo que la clase media podía aspirar, o lamentablemente mucho de eso quedó relegado, y de ahí para abajo, es decir, la clase media baja, empezamos a caer otro escalón, el que está más abajo que nosotros, peor todavía. Entonces ha ido repercutiendo en todos los niveles de la sociedad, en mayor o en menor medida. Lo que uno aspiraría que a quienes nos vayan a gobernar a partir del 10 de diciembre, bueno, Dios quiera que encuentren, o que, como vos decís, abran un poco el abanico y traten de captar a aquella gente que de golpe pueda aportar algo y, por ser de otra idea política, no se le da el espacio como para que pueda justamente decir lo suyo y quizá aportar alguna receta que a lo mejor uno no tiene para poder llevar adelante la gobernabilidad. Lo que sí también queda claro y que coinciden todos los analistas, no es que lo estoy inventando yo, sea quien asuma el poder el 10 de diciembre, tiene un panorama por delante lleno de espinas, ¿eh? No hay rosas, hay espinas, esa es la realidad. O sea que nadie piense que se cambie el gobierno o no se cambie, en enero vamos a estar en un veranito por la temperatura, pero en realidad todo parece indicar que esto, un cambio abrupto, no va a haber. Bueno, vamos a dejar que hablen los invitados, que vamos a seguir hablando de política. Seguramente la introducción la ha servido de pie también para decir lo suyo. Y han traído algunas placas para poder ver. Unidad Ciudadana es el partido que, o la franja política que dentro del justicialismo representa justamente, hoy por hoy, la fórmula que ha sido dada a conocer, donde la expresidenta ha dado un paso al costado, si se quiere, si bien va a participar activamente, porque va como vicepresidente, pero creo que esa noticia descolocó a todos, porque nadie pensó que Cristina Kirchner iba a dar un paso al costado. Pero vamos a ver cuál es la mirada de Unidad Ciudadana a nivel distrito de Torquís. ¿Cómo andamos, Claudio? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que escuchándote y escuchando a Rodrigo, compartimos plenamente. Muchas gracias nuevamente por el espacio para poder contar lo que estamos haciendo, para contar cómo nos está yendo con esta iniciativa que presentamos hace un mes acá, la iniciativa de nuestro municipio. Esto nace de esta idea que cuando pasa algo siempre decimos, che, ¿qué hace el municipio? ¿Qué piensa el municipio? Fíjate que lo expresamos de esta forma cuando tenemos un problema, ¿no? ¿Y el municipio qué hizo? Como si el municipio fuera un ente ajeno a nosotros. Por eso nosotros le quisimos cambiar esa idea y acentuar fuertemente esto de nuestro municipio. Empecemos a pensar que el municipio es nuestro y que muchas de las cosas que pasan necesitan que nos comprometamos. Y que es un enorme desafío, lo que decía Rodrigo, es cierto, ¿no? Con todos los problemas también que tenemos, la primera tendencia que tenemos es a encerrarnos, ¿no? A procurar salvar lo nuestro. Y ya hicimos eso en los 90, ya nos pasó eso como país. Y la verdad que cuando uno se empieza a preocupar solamente por uno, perdemos todos. Y por eso la idea de nuestro municipio nos parece que es una idea superadora. Pensar que el municipio tiene que lograr que los vecinos sientan que los representantes en el Consejo Deliberante, que los funcionarios en el Ejecutivo están ahí para resolvernos los problemas. Si no resuelven los problemas, para por lo menos tener en claro que busquen soluciones. Porque tampoco en esto, muchas veces en las campañas electorales, viste que aparecen todos los que tienen la solución de todo. Nosotros no nos creemos que tenemos la solución de todo. Sí creemos que hay decisiones distintas. Cuando veníamos para acá, Silvia compartía diferencias, ¿no? Es decir, municipios similares a este, de la provincia de Buenos Aires, también con 12.000 habitantes, y la verdad que en estos años han tenido un desarrollo muy importante, que yo Tapalqué, 12.000 habitantes, Guaminí,
Deró, Pigüé, pero digo, municipios hasta con el signo político contrario al intendente Bordoni y también del signo político de Cambiemos. Entonces me parece que las cosas se pueden hacer en una manera diferente. Pero rescatando esta idea, ¿no?, de nuestro municipio, eso es una cosa que nosotros nos ha empezado a abrir las puertas de la ciudadanía. Y el sábado, cuando algunos recién nos levantábamos, otros por motivos familiares nos levantamos muy temprano, la verdad que, como vos decís, esta propuesta de Cristina Fernández de Kirchner, vos usaste esa frase de revolucionó al avispero, avivó al avispero. Bueno, la verdad que eso demuestra que Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de todos los ataques que ha tenido en estos 4 años, se ha dicho cualquier cosa, que el que estaba en el cajón no era Néstor. O sea, cuántas mentiras hemos tenido con respecto a la expresidenta. Bueno, hace una jugada política, porque es una jugada política, hace una decisión política y con eso modifica la escena nacional, provincial y local. Y la verdad que eso muestra que Cristina Fernández de Kirchner, que muchos la imaginaban, y recordemos al periodista La Nata, que siempre destila tanto odio que la imaginaba presa o en bata, bueno, demuestra que tiene mucho para dar para la República Argentina. Y con muchísima generosidad, a nosotros también nos asombró esa fórmula, y yo te puedo decir que después del asombro, en realidad pasé a la alegría, porque dije, esta es una fórmula presidencial y vicepresidencial, el binomio, el que va a tomar la mayor cantidad de decisiones en la Argentina, que representa a muchos más que a mí. Y a mí me gustó eso, ¿viste? Yo por la fórmula me siento representado, pero también no me siento representado. Y yo creo que, no lo voy a decir porque no me autorizó, pero compañeros de otras fuerzas políticas que no son la nuestra, que no son Unidad Ciudadana, también se sintieron representados cuando vieron la fórmula. Dice, mira, a mí me representa eso. Y yo creo que ese es un avance, ¿no? Los argentinos, como decía Andrés Rodrigo, la realidad que nos va a tocar a nivel local, provincial y nacional es muy dura. Hoy Argentina está en default. Ahí sí una pequeña diferencia en lo que vos dijiste. No va a ser dura en enero. Hoy es durísimo, ¿no? Hoy Argentina, si no fuera por los aportes del Fondo Monetario Internacional, está en default. O sea, esto implica que Argentina no podría pagar sus compromisos de deuda. Imaginémonos el año que viene. Entiendo que esto va a ir empeorando. Si se toman algunas decisiones que no son las que está tomando Cambiemos, yo creo que la realidad podría ser diferente. Pero bueno, no son las que está tomando el gobierno de Cambiemos. Son otras. Son otras que son las que nosotros venimos a proponer y que hemos tomado en otro momento. Por eso me parece que la figura de Alberto Fernández es una figura muy interesante, porque también en nuestro plenario nosotros definimos que la realidad que se viene no es para improvisados, no es para alguien a ver que aprenda, ¿no? Alguien que venga a ver cómo es la cosa, a ver cómo es un municipio, a ver cómo se maneja una provincia. La verdad que más allá de las buenas intenciones de la gobernadora Vidal, ha demostrado lo que nosotros decíamos hace 4 años atrás, que ella no conocía la provincia de Buenos Aires, porque su ámbito era la capital federal. Y la mayoría de sus funcionarios son de la capital federal y han demostrado una enorme incapacidad a la hora de gestionar. Y esto no solamente lo podemos expresar, sino que lo podemos medir, probar. Entonces, no, la verdad que estamos muy entusiasmados, con mucho compromiso, porque lo que se viene realmente es muy difícil, pero también nosotros hemos logrado, mira, que el municipio acá de Torkins ponga a disposición el boletín oficial. Hemos trabajado mucho para que se logre la licitación de la Ruta 76. Nosotros también nos metemos con la gestión. Ya que, bueno, ahora está un poquito con alguna dificultad esa licitación. Pero bueno, nosotros también hace 4 años, no es que venimos ahora a decir sabemos cómo se pueden hacer las cosas. Todos nos conocen, a Marcela, a Silvia, a mí, a tantos compañeros, algunos hoy están en Zaldungaray, en esa reunión, porque fuimos invitados. Me parece es bueno que nos invitemos, es bueno que nos volvamos a encontrar. Fuimos invitados a la reunión que el exintendente Tranquels, del Partido Justicialista, hizo en Sierra de la Ventana. Ahí concurrieron unas 120 personas. Fue muy lindo porque todo el mundo pudo hablar. La gente tiene muchas ganas de hablar. Fíjate qué tiene que ver eso con nuestra idea de nuestro municipio.
que la gente empiece a decir lo que quiere, lo que necesita. No que le caiga una obra así del cielo y bueno, esa es la obra que nos tocó. Pero no sabemos si es la obra que quiere la gente, ¿no? Entonces, la verdad que nos sorprendió gratamente. Lo que sí, la sorpresa creo que ha sido no solamente nuestra, sino de todo el arco político. Claudio, para no salirnos del tema, sí. ¿Esta va a ser la fórmula definitiva, Fernández-Fernández, o en este abanico de posibilidades está de que haya algún tipo de variante? Mirá, yo para eso, si me permitís, hay hoy justamente una imagen muy fuerte, el operador la tiene en la carpeta que se llama Unidad. Ahí hay unas fotos, si las puede mostrar, donde se ve en la reunión del Partido Justicialista hoy, se ve la reunión que tuvieron 45 intendentes, en la carpeta que dice Unidad, está ahí esa foto. 45 intendentes ayer en Cañuelas dijeron, esta es la fórmula, este es el camino. Le dieron el aval. Le dieron el aval, yo creo que, porque realmente entusiasma ver la heterogeneidad. Ahí lo que estamos observando es, fíjate, hace 3 meses cuando nosotros estuvimos acá, ¿te acordás, Rodrigo, vos estabas enfermo? Ahí tenemos al presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, y a los titulares de los partidos que conformaron Unidad Ciudadana en el 2017. Leopoldo Moró, Sabatella de Nuevo Encuentro, Diana Conti del Partido de la Victoria, Mario Seco. El intendente de Ensenada, Mario Seco, bien. Frente y del Frente Grande. Y Castañeto del Partido Colina. Ahí tenemos lo que en el 2017... Sí, lo puedo nombrar, lo conté. Ahí tenemos lo que en el 2017 es la Unidad Ciudadana. Ahora, si puede pasar a la otra imagen. Mirá, eso es hoy. Mirá lo que es eso. Ahí se sumó Víctor de Genaro, que en el 2017 Víctor de Genaro con Claudio Lozano fueron aparte. Se sumaron los sectores Forja. De Proyecto Sur, Forja. Fíjate lo que es esa foto, es el mismo Gioja, pero es Unidad Ciudadana del 2017 más 11 partidos políticos más. Partido Solidario. Partido Solidario de Heller. Es decir, la verdad me parece que esta fórmula no es una fórmula que se ocurrió un sábado y bueno, se tiró así nomás. Y la otra imagen, si la puede pasar, mirá la mesa esa. Esa es la mesa del Partido Justicialista más esto que está acá hoy, que es Unidad Ciudadana. Ahora, que vamos a conformar lo que se llamaría el Frente Patriótico. Parece que se va a llamar así, ¿no? Frente Patriótico. Frente Patriótico. Bueno, yo creo que todos saben que fuera de este contexto, hoy por hoy hay dirigentes de peso que están constituyendo Alternativa Federal, ¿no? O sí, sea, sí. Por eso, ahí va mi pregunta, sí, porque sí. De Alternativa Federal surgen algunos candidatos que están y no están, no se sabe qué puede pasar, pueden ser seducidos por esta fórmula, formar parte, en política es el arte de lo posible, así sí. Que... Bueno, se habla mucho de Massa, ¿no? De esa composición. Exacto. Que podría bueno, tener un acercamiento al kirchnerismo. Bueno, fíjate lo que dice ahí, justo, mirá, gracias al compañero operador, es con todos. Mirá ese mensaje. Y es el mensaje de Cristina, ¿eh? Porque Cristina claramente dice que muchas veces, ¿cuántas veces vos has escuchado a los peronistas decir primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres, o como dice Cristina, en este caso una mujer? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Bueno, es el momento de... Eso forma parte de la Biblia del... Claro. Ahora, es el momento de ponerlo en práctica. Es el momento de decir, mirá, la situación hoy está tan grave y va a estar peor porque gobierna Cambiemos. Ojalá no gobernara Cambiemos, pero como sabemos que gobierna Cambiemos, esto va a ser cada vez peor, más allá de algún maquillaje. O sea, el gobierno que hoy, en 4 años, te aumentó el 380% de la factura de luz, le dice a los clubes, no les voy a cobrar el 30%. Es un maquillaje. Esto es un plan alivio, como le dicen. Bueno, ese maquillaje que el gobierno va a tratar de hacer para llegar a las elecciones, para llegar a octubre. Pero la verdad que sigue gobernando Cambiemos, entonces lamentablemente, sin querer ser fatalista, sabemos que vamos a estar peor. Pero como decía esa placa, es con todos. Entonces, la verdad que ha demostrado, y se ha demostrado, que hay que poner por delante, aunque Cristina lo dice en su discurso, viste que dice,
Cuando yo fui al Partido Justicialista, les digo a aquellos que quieran que busquen el discurso, dice Cristina, cuando yo fui al Partido Justicialista y dije, vengo acá a ocupar el lugar que yo tenga que ocupar, dice, yo me di cuenta que muchos pensaron que era una frase hueca, vacía, una cosa que dice todo el mundo, ¿viste? Como por ejemplo yo recién les agradecí que nos den el espacio de poder contar quién, lo que hacemos y lo que deseamos. Bueno, todo el mundo te agradece, pero sinceramente nosotros como fuerza política siempre hemos tenido un espacio acá para contarle a los vecinos lo que queremos hacer e invitarlos a ser partícipes. Esto es lo mismo, no fue una frase de ocasión, no fue una frase hueca. Bueno, esto también es con todos. Bueno, puede ser un eslogan, no, pero me parece que ahora viene muy fuerte. Entonces, Alternativa Federal, bueno, tendrá su camino, tendrá que definir sus candidatos. Lo de Massa, lo de Sergio Massa, bueno, él tendrá que resolver qué es lo que quiere hacer. Ahora, el primer mensaje de nuestro precandidato a presidente fue las puertas están abiertas para todos. Y en el primer discurso en Río Gallegos, el primer discurso que hizo Alberto Fernández cuando fue a Santa Cruz ayer, dijo, habló bien de Duhalde, dijo, nosotros en 2003 agarramos el incendio apagado. Reconoció la gestión de Duhalde de los primeros años que fue a apagar el incendio. Habló bien de la Baña. Habló bien de Sergio Massa, que además fue su jefe de campaña en 2017. O sea, son personas que han estado muchas horas juntos. Entonces, sinceramente, nosotros pensamos que están dadas todas las condiciones para que avance. ¿Qué es lo que puede hacer que esto no avance? Entiendo como vos que a veces uno, viste, cuando dos no quieren, dice el dicho, uno no puede. Eso es un dicho viejo, ¿no? Cuando dos no quieren, uno no puede. Bueno, que me parece que el proyecto personal, justamente lo que nos hizo la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, que el proyecto personal se ponga antes. Que yo quiera ser concejal antes que generar un proyecto para que Storkin sea mejor. Que a mí me preocupe más eso, que yo esté en la lista, que esté segundo, que esté tercero, porque acá nosotros sabemos que podemos llegar a meter 3 o 4 concejales, entonces me muero por ser el primero y el segundo, y eso para mí es lo más importante. Bueno, yo creo que ahí caminamos mal, porque a la gente eso, como decía Rodrigo, no le interesa. A la gente lo que le interesa es qué soluciones y qué proyectos nosotros tenemos para llevar a Torkins a donde estaba. Torkins estaba noveno en cantidad de obra pública en la provincia de Buenos Aires. Hoy está, la verdad, sabemos, muy atrasado en lo que es obra pública. Y esto significa gestión. Más allá de la buena voluntad, que reconocemos que el actual intendente es una persona que tiene una intencionalidad de gestionar, ha demostrado en estos 3 años, la verdad que es mucha incapacidad. Sus colaboradores, yo creo que uno siempre trata de hacer el bien. Lo hemos dicho acá con lo de la Ruta 76, pero la licitación ya se hizo, la ruta todavía no se empezó. Y bueno, nosotros ya sabemos que la empresa va a pedir una reformulación de precios, por lo tanto va a ser muy difícil que se cumpla. Tenemos ahí unas placas cuando en febrero del 2016 el actual intendente habló del natatorio climatizado, habló de las escuelas, habló del Zoom de la escuela secundaria 2. Bueno, recorramos el distrito, esas obras no se hicieron. ¿Por qué no se hicieron? ¿Por qué él no las quiso hacer? No, porque hubo dificultades de gestión del presidente, de la actual gobernadora, y bueno, a él también me parece que no ha tocado los botones. Porque gobernar es muy fácil hablar, como lo estoy haciendo yo, pero gobernar, ahí tenemos, fíjate, dice febrero del 2016, Sergio Gordoni viajó a La Plata con funcionarios municipales, en ese momento el director de deporte era Bassi, había, creo que fue el secretario de gobierno, la directora de Espacios Culturales, Walter Méndez, el director de Espacios Culturales, y Parra Aguirre. Bueno, de esa reunión, si pasa a la otra placa, se trajeron, febrero del 2016, digamos. En el mismo trataron diversos temas, pero el principal fue la obra del natatorio climatizado. Bueno, y pasamos a la otra, y están las escuelas de Villa Ventana. Infraestructura General de Cultura y Educación, bueno, un poco más chico, no importa. Fíjate que dice la escuela de Villa Ventana, febrero del 2016. Hoy esa escuela todavía no está terminada. El natatorio, si te he visto, no me acuerdo. Bueno, febrero del 2016. Yo creo que eso es una situación que tiene que ver con la incapacidad de gestión. Bueno, hasta ahora ha sido el monólogo de Claudio Massa. No, no, perdón, disculpe. Pido disculpas. Pero estaba acompañado. Así es, le vamos a dar la bienvenida a Silvia Zavala. ¿Cómo va, Silvia? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida.
gracias y gracias por habernos invitado a compartir este momento político que para nosotras especialmente es un momento muy especial y muy, la verdad que estamos muy contentas en general. Yo los escuchaba a ustedes cuando iban a hacer la presentación y me acordaba de un canto que tienen las feministas del campo nacional y popular, que dice en una parte, decime cuándo vas a entender que no fue magia, nos conduce una mujer. Yo creo que no me sorprende, considero que las mujeres tenemos una aptitud muy importante para leer, para escuchar, para sintonizar la política, que es muy diferente a la de los varones en algunas cosas, pero que bueno, que nos permite poder tomar decisiones y poder estar pensando más en lo que es el bien común, ¿no? Me pasó con el discurso de la ex presidenta, porque no es presidente, es presidenta, vamos a reivindicar, el término. Pero es la reivindicación. Lo que no se nombra no existe. Y creo que es importante reconocer, es la primera presidenta de nuestra República, así que es presidenta y fue una mujer. Es una lectura política en la cual ella realmente le habló a todos, pensando en esto que decías vos de la patria, le habló a todos, le habló a los que piensan como ella, a los que no piensan como ella, a los que están, la han acompañado, a los que piensan que se robó todo. En realidad le mostró a todo el mundo que en realidad que hay una situación, que 4 años más de este gobierno pueden ser catastróficos, que no es que este gobierno no sabe, no es capaz, tiene algunas fallas en lo que es la gestión. No, este gobierno vino a trabajar, no hablo de lo local, hablo de lo nacional y lo provincial, vinieron a hacer determinada cosa, a favorecer a aquellos que querían favorecer, y bueno, y eso tiene sus consecuencias, que son estas consecuencias que vemos en una palabra que ella también usó en su discurso, no ahora, lo usó en el 2017 y volvió a usarlo ahora, que es que nos desorganizaron la vida. Esto que decía Miguel hoy, de no podemos planificar, ¿no? Bueno, antes estábamos desesperados porque no podíamos comprar esos dólares que nos permitía comprar este excedente que había entre lo que teníamos de sueldo y lo que teníamos que gastar. Bueno, ese excedente queríamos comprar dólares porque con eso podíamos pensar, no sé, yo pienso en mucha gente, se me pasa por la cabeza, que era imposible pensar en otros contextos, un trabajador del casino, un trabajador, de la fábrica, un trabajador docentes, muchos docentes que se fueron del país, ¿no? Hicieron viajes fuera del país. Bueno, eso era imposible de pensar y nos desesperaba que no podíamos comprar esos dólares para poder hacer esos viajes. Hoy no nos desespera eso, nos desespera que no podemos comprar pan, porque sale entre 80 y 100 pesos en Capital Federal, donde vive la mayor cantidad de la gente y no lo puede adquirir. Donde hoy leía un pedazo de, o sea, el queso está a 1.000 pesos, en algunos lugares mostraban fotos de supermercados donde el kilo de queso está a 1.000 pesos. ¿Cómo podemos afrontar eso cualquier trabajador cuando la paritaria se puso con la inflación, pero no más de la inflación, para que no darnos realmente ninguna posibilidad, donde acá las empresas eléctricas son las grandes beneficiarias, las empresas que tienen que ver toda la, digamos, lo vinculado a lo eléctrico, porque son las grandes, son empresas que son amigas de este gobierno. Bueno, digamos, no podíamos planificar nada hoy. O sea, podíamos planificar, hoy no podemos planificar nada, hoy no podemos pensar en un ahorro, no podemos pensar más que en lo que es el día. Juana Morín acaba de presentar un informe donde mostraba las situaciones del trueque y donde mostraba que las mujeres tenían que ir a vender, tanto sean los zapatos, la ropa o lo que sea, para poder llevar la cena a los hijos o el almuerzo, y a la cena saber que tenían que darles determinada cosa, pero que ellos no podían cenar, porque si no, antes hablábamos de mate cocido y pan, hoy el pan es un lujo y el mate cocido de la yerba está carísimo y tampoco se puede adquirir, por lo tanto tampoco se puede hablar de eso. Digamos, son situaciones cada vez más complicadas las que se están viviendo, y creo que este mensaje claro de nuestra compañera Cristina es
correrse de una escena donde ella puede ser una traba para estas cosas, donde además es necesario que acompañe, primero por el caudal electoral, político, y el caudal personal, la capacidad personal que tiene para afrontar esto que se viene, digamos, en esta etapa del país. Y además porque, o sea, lo puede aportar, pero corriéndose de ese lugar para dar la posibilidad de que el que conduzca sea Alberto Fernández, que es una persona que tiene por ahí una característica más necesaria para este momento, que es la de posibilitar que se construya con todos. Hoy hablábamos, acabamos de ver un video con Marcela y con Claudio, se acaba de lanzar la candidatura de Mosero en Coronel Suárez, y estuvieron presentes y se llegó a un acuerdo con el Frente Renovador, el Partido Justicialista, bien, estaban los gremios, un montón de vecinos de Coronel Suárez acompañando esa fórmula. Hay mucha gente que seguramente no estará de acuerdo plenamente con Mosero, seguramente que no, pero el punto es, hoy necesitamos que conduzca este proceso que va a ser de estos próximos 4 años, sea alguien que sepa, que haya tenido gestión y que sea capaz de esto, ¿no? De abrir el juego y de incorporar a otros compañeros que no estaban teniendo, que no estaban participando, porque ni el Frente Renovador ni el PJ estuvieron en el gobierno anterior de Mosero y sin embargo ahora están. Bueno, pueden conducir, pueden estar incorporados a esto, y él dijo claramente en su parte final del discurso es las puertas están abiertas para todos. Creo que esa tiene que ser la característica de que él conduzca de los procesos tanto a nivel local, a nivel provincial, como a nivel nacional. Cristina dio el gran gesto y permitió que esa foto que hoy mostraba Claudio existiera, que es esa foto con todos los partidos, con compañeros tan valiosos como Lozano, como Claudio Lozano, tan valiosos como Víctor de Genaro, tan valiosos como Pino Solanas, que no estaban con nosotros y hoy vuelven a estar. Estamos todos juntos, no es que están con nosotros, estamos todos juntos, porque lo que entendemos claramente es que lo que está en juego es la patria también. Lo que está en juego es un proyecto de país, y el proyecto de país que queremos afrontar es el proyecto de país que incluya a todos. No el proyecto de país, como planteó claramente, el ejemplo fue el otro día con respecto al tema de ¿para qué le vamos a dar las computadoras a los chicos si no había conectividad? Es como decir que vamos a dar el asado y no tenemos las parrillas. A ver, no, solucionemos el tema de la conectividad, pero no le quitemos a los pibes esa posibilidad real que tenían de acceder a la tecnología. Cuando hay justicia social, ya lo sabemos los peronistas, lo hemos vivido y lo hemos visto y lo seguimos viendo, cuando hay justicia social empiezan a bajar cosas, como hoy venía diciendo Marcela, que le preocupan mucho, como es el tema de la inseguridad. Siempre. Cuando hay justicia social, todos nos sentimos incluidos y nos sentimos parte de un proyecto. Y cuando nos sentimos parte del proyecto, empiezan a suavizarse otras cosas, ¿no? Vamos a sumarla a la mesa, Marcela. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, yo me quedé pensando en esto que habían planteado ustedes cuando empezaron, ¿no? Que había que pensar en la gente. Yo creo que precisamente Cristina, por pensar en la gente, aceptó todos los desafíos que se le fueron poniendo por delante desde que la conocimos en acción, porque nosotros acá en Buenos Aires por allí no teníamos tanto conocimiento sobre lo que había sido la gestión en la provincia de Santa Cruz, donde ellos empezaron a trabajar. Y a mí me parece que cuando... Yo personalmente quiero decir que me alegré mucho con la noticia. El sábado para mí me cambió. Venía, como lo dijo mi compañera Norma en la apertura del programa que tenemos en la radio, venía lluvioso, venía un sábado muy gris y de repente salió el sol. Esa imagen es lo que sentí realmente, ¿no? O sea, pensé, Cristina lo hizo de nuevo. Es decir, nos volvió a sorprender, pero para bien. Y después escucharlo a Alberto Fernández decir, bueno, cuando le decía a la militancia, sí, sí, está bien, tenemos que volver, pero tenemos que volver mejores, me parece que también está marcando algo que es muy importante. Pero cuando hablamos de autocrítica, por ahí nos olvidamos cómo estábamos antes de Cambiemos. Pero cómo estábamos en todo sentido, también en lo social, en lo cultural, esto que vos decís, en el medio está la gente. ¿Cómo empezó a cambiar la gente en los años del kirchnerismo?
¿Cómo se empezó a construir ese entramado social que ahora se desarmó totalmente? Cuando le proponen a Cristina que ella iba a ser la que sucediera a Néstor, la que iba a ser la presidenta en la fórmula, fueron Néstor y Alberto Fernández los que se sentaron con ella a decirle, mirá, vos vas a ser la... estoy leyendo sinceramente, o sea que por eso es que todas estas anécdotas. Es conmovedor, leer ese libro es acercarse a una realidad que muchos por allí ignoramos, pero que tienen que ver con la persona, con el ser humano que tomó esas decisiones. Ese video que ella hizo ahora que dice reflexiones y decisiones, es lo que ella vino haciendo durante todo este tiempo, desde el primer día que asumió en el 2007. Entonces, ella sabía que había cosas que había que mejorar de la gestión anterior, que había cosas que estaban pendientes. Una de las cosas era continuar con los juicios para poder dar justicia a todas las víctimas de la dictadura. Pero también sabía que había un montón de cuestiones que tenían que ver con la calidad de vida de la gente que estaban pendientes. Y eso tenía que ver con el acceso a la educación, con el acceso al trabajo, con el desarrollo industrial del país, con no depender solamente de la materia prima. Todo eso fueron programas de gobierno que se fueron desarrollando y que ella encontró un montón de trabas ya de entrada, porque cuando fue el conflicto en el 2008 fue una prueba muy difícil que tuvo que sufrir y después vino toda la debacle económica a nivel mundial que también condicionó mucho lo que estaba pasando. Y así todo, se cancelaron deudas. Entonces, si pensamos en todo lo que pasó, lo que pasa es que nos olvidamos, tenemos una memoria muy frágil como pueblo también. Cuando nosotros le pedimos a Cristina que haga autocrítica, ella plantea, sí, está bien, tenemos que hacer autocrítica a los dirigentes, pero todos tenemos que hacer autocrítica. Y yo creo que nosotros como pueblo también tenemos que hacer autocrítica. Cuando Cristina dijo, les desorganizaron la vida, esto que estabas mencionando recién, fue porque nosotros en los años en que en las dos presidencias de Cristina, la de Néstor primero y después en los dos mandatos de Cristina, la vida se empezó a organizar, la vida de todo el pueblo se empezó a organizar. Es cierto que faltaban cosas, pero esas cosas había como una proyección a futuro. Como decía Silvia, podíamos hacer proyectos a futuro. Y cada uno de nosotros, si se pone a pensar, puede pensar cuál fue su propio proyecto y cómo se frenó todo cuando empezó este cambio. Pero a mí me parece que había una cosa fundamental que Cristina puso en valor, ¿qué es esto de la construcción colectiva? Ya había venido con Néstor, esa imagen del Eternauta que estaba en la plaza, y que lo digo y se me pone la piel de gallina, en la plaza cuando lo fuimos a despedir a Néstor, porque el héroe era el héroe colectivo en el gobierno kirchnerista. Y Cristina, cuando dijo la patria es el otro, nos estaba hablando de eso también, nos estaba hablando de ser solidarios, de tener empatía, de mirar para alrededor y ver que si había uno que estaba mal no podíamos sentirnos bien. Entonces había que, ella decía, el que subió un escaloncito en la escala social o porque consiguió un mejor trabajo o porque salió de la universidad y ahora puede tener acceso a mejores empleos, no se olvide de dónde vino. Bueno, esto es lo que cambió con Cambiemos. Cuando asume el gobierno de Cambiemos, todo esto que se había logrado construir como red social se empezó a desarmar, porque se empezó empezó una persecución feroz, terrible, y se empezó a instalar la idea de que todo eso que se había conseguido, de que todos esos derechos que se habían, no me voy a poner a hacer una lista de todas las leyes, pero todos las conocemos, ¿no es cierto? Es decir, todas las mejoras en el plano social y en el plano personal de las personas que se habían conseguido, se fueron desarmando, se fueron dejando de lado. Se le hizo creer a la gente que eso había sido una fiesta que había que pagar. Entonces, cada una de las personas que escuchaba ese discurso y que empezó a perder otras fuentes de información, porque se censuraron medios opositores. Entonces, todo fue, como decía Silvia, fue algo muy bien planificado, muy bien pensado. ¿Y en qué llevó a nivel social? ¿Cuál fue el cambio a nivel social? Dejamos de pensar en colectivo para tratar de cuidar la propia quintita. Sálvese quien pueda.
empezó a hacer un sálvese quien pueda. Pero con el agravante, que como todo eso no funcionaba sin tratar de presentar al gobierno anterior como un desastre, la mentira alcanzó ribetes, alcanza hoy en día, ribetes increíbles. Todos los días aparece una cosa nueva y hoy, por ejemplo, se decía que Alberto Fernández tenía una deuda en un country porque no pagaba expensas, que después fue desmentido por los mismos administradores. Entonces, ese tipo de cuestiones llevaron a crear un sentido común en la sociedad que empezó a haber enemigos en todas partes. Entonces, empezaron a estigmatizar ciertas minorías en la sociedad o mayorías, porque cada vez fueron más los desplazados, los dejados de lado, y entonces esas personas, por portación de cara, empezaron a ser sospechosos, empezaron a ser peligrosos. Entonces vos fijate, primero, se desarma lo colectivo, se empieza a crear enemigos internos. El pobre es pobre porque quiere, acá no trabaja el que no quiere. ¿Lo escuchamos? Nuestros vecinos lo dicen. Es decir, a mí nunca nadie me regaló nada, yo siempre me rompí el alma trabajando, esté quien esté en el gobierno, yo tengo que trabajar. La diferencia es que si las políticas de gobierno apuntan a un crecimiento que asegure que todos van a tener acceso al trabajo, porque si miramos los índices con los cuales se fue el gobierno de Cristina, cuando se despidió con esa plaza llena en 2015, un pueblo que está descontento con el gobierno que se va, no va a la plaza a despedir a su presidenta. ¿Entendés? Entonces, bueno, eso pareciera como que nos olvidamos. El dólar estaba a 9 pesos, por ejemplo. Y hoy está a 46, 47, no sé cuánto llegó hoy. Monedita. Bueno, entonces, todas esas cosas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa que pasó fue que cuando la gente empezó a querer protestar por lo que estaba pasando, empezó la represión. Y veníamos hablando de esto porque a mí me parece que hay dos cosas en este momento que me parece que son muy preocupantes. Una es esta vía libre a la represión que está avalada desde el gobierno, esto que se dio un poco a conocer como la doctrina Chocobar, porque felicitaron a un policía que había asesinado, directamente fusilado, a un joven. Entonces, este papel de la ministra Bullrich realmente es muy peligroso para la sociedad. Y hoy tuvimos que escuchar esa noticia tan terrible de los chicos que murieron perseguidos por la policía en San Miguel del Monte. Entonces, es como que hay un desborde tal que pareciera como que perdimos la capacidad de asombro. Es como que la sociedad está naturalizando que esas cosas pasan. Pero también hay otra cosa, la gente se vuelve, tiene miedo, pero también se enoja y aparecen víctimas que no deberían aparecer si la vida estuviera ordenada, a nivel político, a nivel decisiones de Estado. Y otra cosa muy grave que está, me parece a mí que es muy complicado y que es una de las cosas que va a haber que replantearse, cómo reformular esto, es el funcionamiento del Poder Judicial. Es decir, no puede ser que en el juicio se plantee, cuando empieza el juicio, la nulidad del mismo porque no se dieron los pasos que correspondía del debido proceso y al abogado que lo está planteando se le haga callar. O que los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner hayan pedido las pruebas que correspondía presentar y que Marcos Peña se niegue a presentarlas y no pasa nada. Entonces, me parece que eso es muy grave y me parece que eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que va a ser una de las materias a tratar cuando si es que ojalá que en octubre haya cordura y votemos un cambio para bien. Marcela, una última antes de la pausa, hablando del juicio y de Comodoro Py. ¿Cómo va a repercutir esa foto en el electorado? La foto en el electorado, la foto les... ¿Qué ustedes opinan? La foto les salió mal. Querían la foto y sale y está Cristina sonriendo con las madres y las abuelas atrás. Si hay referentes para el pueblo,
por lo menos para los que pensamos en colectivo, son las madres y las abuelas. Ellas siempre se mantuvieron dentro de la ley, siempre exigieron memoria, verdad y justicia, pero siempre a través de los caminos legales. Son un ejemplo de lucha, un ejemplo de constancia, un ejemplo de amor. Eve de Bonafini se comunicó con Alberto Fernández y se mostró preocupada porque lo había visto tosiendo en el programa de Minuto Uno, preguntándole si se cuidaba, si iba al médico. Eso habla de la calidad humana de una persona, no solamente haciendo declaraciones que tienen que ver con lo político. Se preocupan si Eve dice una mala palabra o hace una expresión fuera de lugar, pero no se preocupan por lo que representa, por la lucha que ella hizo. Y bueno, el hecho de que Cristina tenga detrás en esa foto a las madres y a las abuelas, pues está hablando de quiénes son los que la acompañan y quiénes son los que la atacan. Porque en realidad toda la investigación que está llevando a cabo Ramos Padilla está dejando al descubierto un plan siniestro para culparla. Están las pruebas. Entonces, esto de que el celular de Bullrich diga que no era de ella, que lo estaba usando el nieto, son todas cosas que banalizan la situación. Parece que toman a la gente por tonta, por decirlo suavemente, pero realmente es un papel, el de la justicia, muy terrible. La verdad que eso es una cosa que tiene que cambiar porque no estamos seguros, no hay seguridad jurídica. No están respetadas las garantías constitucionales de las personas que estaban ahí sentadas. Ni de esas ni de otras tantas. Ni de otras tantas, ¿no es cierto? Pensemos en el caso de Milagros Sala en Jujuy, ¿no es cierto? O sea, son situaciones muy graves y que, bueno, esperemos que sí. No, vos sabés que, perdón, ¿no? Con respecto a eso quería hacer una mención. Cuando uno dice Milagros Sala, han batallado tanto con negra, chorra, pata sucia, todo eso, que ya la gente que está mirando dice, ah, va a defender a la chorra esa. Y yo quiero contar una cosa que es sorprendente. Más allá de si Milagros Sala, si la señora Milagros Sala sea culpable o no, más allá de eso, ella está acusada, para que veamos el manejo de la justicia, ¿no?, de 5 delitos. De esos mismos 5 delitos, Miguel y la audiencia, están acusados más o menos 300 personas en Argentina. De esos mismos delitos, que Milagros Sala. Para dar una idea que todo el mundo lo va a recordar, una de las acusadas por esos 5 delitos es Jock Lender. ¿Jock Lender cómo está? ¿Dónde está Jock Lender? ¿Está preso? No, está en libertad. Todo el mundo se acuerda de Jock Lender. ¿Por qué? Por la causa Sueños Compartidos, que va a empezar dentro de unos meses. Pero está en libertad. Como los otros 300, que están en libertad porque en Argentina uno tiene la posibilidad de estar en libertad si no va a entorpecer la causa ni se va a escapar hasta que se produzca el juicio. 300 personas están en libertad. Milagros Sala no. Sí, veamos esto, es decir, ¿por qué esa persona, que además es parlamentaria de la UNASUR, o sea, es una funcionaria pública que tiene sus ingresos declarados? Es decir, yo lo que digo, más allá de eso, porque uno puede decir, bueno, sí, pero para mí robó, para mí no robó, el Personería Jurídica de la Nación auditó toda la obra de la Fundación de Milagros Sala y entregó un informe diciendo, acá no se utilizó mal el dinero. Pero más allá de eso, yo quiero que veamos este manejo de la justicia que dice Marcela, ¿no?, de la falta de las garantías. Si hay 300 personas acusadas del mismo delito que están en libertad, ¿por qué la señora Milagros Sala estuvo presa más de un año y ahora está en prisión domiciliaria? Estas son las cosas que uno a veces se sorprende, ¿no? Se sorprende. No sorprendemos. El actual presidente, ni bien asumió, nombró 2 jueces de la Corte por decreto. Estamos viendo cómo el celular de la ministra de Seguridad fue usado. Ella dijo que no tenía ninguna relación con el señor D'Alessio. Ella dice que no tiene ninguna relación, como si yo digo, no tengo ninguna relación con Rodrigo. Y cuando me ven en el celular, le mandé 15 mensajes. Pero ¿cómo? Usted no es quien dice que no lo conoce, Rodrigo. Y ahora que dicen que mi celular tiene esos mensajes, yo digo que el celular lo usa mi perro. La ministra de Seguridad de la República Argentina dijo que el celular lo usa su nieto. Nos están tomando el pelo, como dice Marcela. Nosotros esperamos que realmente, de acá a octubre, todas las personas que
que de alguna manera nos hemos confundido en la historia, porque eso de la autocrítica que decía Marcela a mí me hacía pensar que yo en el 85 lo voté, en el 89, perdón, lo voté a Menem. Yo en el 89 lo voté a Menem, pensando que Menem venía con la revolución productiva a sacar el país de donde lo había dejado Alfonsín. Bueno, en el 95 no me equivoqué. O sea, hice mi autocrítica. Entonces, la verdad esperamos que los radicales, que los socialistas, que la gente de izquierda, que la gente que no ve y no vio en el 2017 y el 2015 lo que estaba pasando, bueno, el 27 de octubre de este año, hagamos una autocrítica y como yo no voté a Menem en el 95, no votemos a Cambiemos el 27 de octubre. Bueno, Claudio había traído más o menos organizada la agenda. Obviamente la rompimos antes de arrancar el programa. Pretender tener una agenda con nosotros es casi imposible. No lo hacemos por malo ni por destino, sino porque surgen los temas. Y ya tenemos uno para el bloque que viene. ¿Qué va a pasar a nivel distrital? Porque no es un tema menor. A nivel distrital, cuando hablamos de gestos de grandeza, de unidad, que venía trabajando unido, por lo menos daba esa impresión el justicialismo, y de golpe aparece una precandidatura. No está definido todavía si hay candidato o no hay candidato. Todos hablan de Gustavo, pero en definitiva Gustavo todavía no lo ha definido. No son temas menores que vamos a charlar después de la pausa. Vértigo, Vértigo. Sonido e iluminación. DJs, ambientaciones perimetrales LED, estructuras, gran soporte, pantalla LED, sonido array para bandas en vivo, calidad y tecnología. También grabamos tu banda en vivo y en estudio en digital. El servicio más completo para la producción de tu evento. Búscanos en Facebook. Vértigo Sonido e Iluminación. Comunicate al 2-914-128-758. Vértigo, un verdadero equipo de vanguardia. ¿Tenés problemas con los números? ¡Es que te quedaste en la Edad Media! Estudio Contable Impositivo Gama. Teneduría de libros, liquidación de impuestos, sueldos y jornales, asesoramiento profesional y personalizado. Estudio Contable e Impositivo Gama. Que tus problemas con los números sean cosa del pasado. 0291-494-0280. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Estudio Gama. Rawson 23. Torkinst. CelTV HD, más de 50 canales, noticias, deportes, cine, entretenimientos. CelTV HD, 274 pesos por estos tres meses. Solicitalo al 494-1142. CelTV HD, la mejor definición para disfrutar en tu hogar. Sumamos un familiar a la mesa. Así es, le vamos a dar la bienvenida, las buenas noches a Mauro Herrada. ¿Cómo va, Mauro? Buenas noches. Hola, Rodrigo. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Todo bien? Compañero, acá. Disculpen la llegada tarde. Todo bien. Bueno, coincidiendo con lo que decían los antecesores, sí. 100%. Sí. La verdad que sí. ¿Y cómo tenemos la misma visión del asunto, de la política, ¿no? La economía, sobre todo. ¿Cómo ves este escenario? Porque había dicho Miguel en el bloque anterior, ¿no?
tratar de hablar un poco sobre el pago chico en relación a esto es lo que se está hablando, ¿no? Si bien pasa en todos los estamentos, pero bueno, buscar referentes, si bien, a ver, dentro de lo que es el PJ, el nombre que más suena siempre es el del exintendente, pero ¿cómo ves el escenario? Digo, más allá de quién puede encabezar, como en el caso de que puede ser o no el de Tranquels, digo, la gente que se pueda llegar a sumar, ¿no? Porque a veces siempre se dice, no hay gente buena, con ganas, con buenas intenciones, capacitada y demás, pero el tema es que a veces es difícil captar a esa gente que se quiera sumar al grupo de trabajo. Yo creo que el ejemplo que hay que tomar acá a nivel local es el mismo que estamos teniendo a nivel nacional. Creo que el gesto de Cristina es digno de imitar. Siempre el camino más difícil es el de la unidad. Como todos, los caminos más difíciles van a llegar a lugares mejores. Los caminos cortos sabemos qué es lo que pasa. Entonces, hacer la unidad va a ser difícil, pero creo que tenemos que seguir intentando en ese camino. ¿Y qué percibís en este tiempo? Si bien, viste, queda mucho, pero queda poco. Ah, yo creo que el ser humano, digamos, en la diversidad de opiniones, a veces la misma pasión creo que lleva a marcar posiciones sólidas y firmes de ambos lados, cuando se polariza, por decirlo de alguna manera, es lo que nos pasa en el partido, hay una especie de polarización. Pero creo que vamos a llegar a una unidad. Yo soy optimista en eso y creo que la vamos a lograr. ¿Es Gustavo Mauro la figura, por lo menos en lo inmediato? Bueno, yo si tengo que dar mi impresión personal, yo no tengo ninguna duda. ¿Ese es el candidato? Para mí sí, para mí. Esto es una cosa muy... Claro. Es interesante, fíjate, la verdad que está buenísimo lo que está diciendo Mauro recién, ¿no? Es decir, dice para mí, ¿no? Y fíjate que esto es unidad ciudadana. En la diversidad, la heterogeneidad. Por eso a nosotros nos gustó tanto la fórmula, porque es heterogénea. Marca lo distinto. Yo también creo, y nosotros hicimos un plenario en el cual todos pensamos que el Torkins que se viene no es un Torkins para improvisados, ¿no? Si hay alguien que tiene que saber, hay un montón de botones, de cosas. Ahora, Claudio, vos decís no es para improvisados y eso significaría un giro importante. Y Dios quiera que así sea. Porque, digamos, este discurso lo venimos escuchando yo desde el 84, cerca de los 90, ponele. ¿Y qué pasa? Las estructuras políticas, a la hora, después de generar los candidatos y de generar la grilla de cargos que hacen falta para formar parte de una propuesta electoral, se termina armando... Porque uno no quiere porque está el otro y el otro no quiere porque el otro va a entrar y así. Y desgraciadamente hemos terminado degradando la institución, las dos instituciones más sólidas que tiene la democracia, que es la parte ejecutiva, la parte deliberativa. O sea, ha habido casos donde el intendente, a consecuencia de estas situaciones, se lo ha dejado solo. Y ha habido casos donde... con el mayor de los respetos, pero nos encontramos que colocaron una persona en una lista que se sabía que no podía desarrollar su actividad como concejal porque en realidad no tenía conocimiento. Solo lo que tenía era, digamos, un consenso de buena persona en la sociedad. Por eso me entusiasma cuando vos decís, bueno, jerarquizar todo eso, ¿no? Perdón, en ese tema, digamos, de la conformación de las listas y todo eso, a veces pasa que del consenso surgen nombres y tiene que estar la convicción propia de la persona propuesta para determinado cargo, determinado... y es como decimos siempre, ¿no? Primero la patria, después el movimiento, después los hombres. En ese planteo de decir porque está el otro, porque yo no estoy, o si ahí se tiene que eliminar y tienen que primar los intereses comunes de todo el grupo y no hay otro camino. Y de ahí se puede construir mucho. Esa sería la lógica, ese sería el ABC. Sí. Pero no ocurre. No, y tiene que ocurrir, y va a ocurrir. Sí, y retomando lo que decía Marcela, nosotros somos muy optimistas de que ocurra, porque creemos que hay una autocrítica.
porque hemos hecho un proceso de construcción en la diversidad. Hace 2 años, los que estábamos en esta mesa, y el otro día estaba Jorge Canolic acá, bueno, Daniel no pudo venir y eso. Jorge no es de extracción peronista, ¿no? Es del Partido Intransigente. Es del Partido Intransigente. Sí, no estábamos juntos hace 2 años. En el 2017 nos encontramos en el 2017. Mirá, hace 4 años, cuando nosotros comenzamos allá lejos, cuando pasa lo de la segunda vuelta, tampoco. Es decir, y hoy la verdad, nosotros empezamos a decir, guarda con las tarifas. Bueno, la gente creía que nos decía cabezas lavadas, nos decía que éramos unos cerrados, que queríamos que el gobierno no gobierne. No, nosotros dijimos siempre que queremos que hagan las cosas. Ahora, llegado a esta altura del partido, la verdad que tenemos que por lo menos pedirle a la gente que nos reconozca que teníamos razón. Lamentablemente, lamentablemente. Ahora, a la hora de construir el proceso, una de las críticas que más se le hacía al exintendente Tranquels es que tal vez en los últimos años de gobierno no había escuchado. ¿No sabes qué alegría me dio a mí cuando fui a Sierra de la Ventana? Que en la reunión él se paró, todo el mundo esperaba que Gustavo diga un discurso. Y de hecho se hizo un silencio esperando el discurso. Palabra, y Gustavo dijo, bueno, muchas gracias a la gente del sindicato de Casineros por poder prestar el lugar, pero yo vine a escuchar. Entonces yo dije, acá hay alguien que hizo una autocrítica. Acá hay alguien que se dio cuenta y está tratando de reparar errores. Y me están diciendo que en Zaldungaray fue con la misma actitud, escuchar. Ahora, si a eso le sumamos lo que recién decía Mauro, porque todavía no sabemos si va a ser el candidato. A nosotros no, realmente en nuestro plenario dijimos, bueno, nos parece que es la persona adecuada, pero desde ya que es una decisión que va a tomar él, que tendrá ribetes familiares, como todo, personales, bueno, tendrá. ¿Y hay plan B? Para nosotros, sí. Y bueno, no lo vamos a decir. Íbamos a justamente lo invitamos a la mesa. Gracias por elegir opiniones para decir eso. Qué buen chiste. Qué bomba, hablando de bomba. Bueno, si en el caso de que el exintendente Tranquel, ya lo voy a decir, si en el caso del exintendente Tranquel no sea candidato, hay que recordar que el exintendente peronista que hubo acá fue del sindicato de papeleros. Entonces, claro. Nosotros pensamos que puede haber una continuidad en esto. No, a ver, nosotros sí tenemos plan B. Y tenemos una persona... Bueno, claro que no es Mauro, porque si no tenemos un problema. No, no. Unidad Ciudadana ha crecido mucho y la verdad que tenemos muchos compañeros y compañeras que pueden desarrollar acciones para mejorar Torquís. Pero específicamente, como me estás preguntando, el candidato intendente... Esta hora es que yo te dije la vez pasada, sí. Tenemos un muy buen candidato, pero nosotros trabajamos por la unidad. Y te voy a decir, nosotros fuimos a hablar con el doctor Mauricio Dos Santos. Y vos decís, es una muy buena persona, capaz. Fue electo concejal. Y nosotros fuimos a hablar con Mauricio. Y la verdad que nos encontramos con un ser humano grandísimo, grande como Mauricio. Que dijo, primero la unidad. ¿Cómo que Mauricio? Claro, Mauricio, hagamos la aclaración. Está bueno eso. Como Mauricio Dos Santos. No me pero digo, no significa que nosotros lo proponemos a Mauricio. Quiero dejar en claro esto. Fuimos a ver, y que Mauricio, quiera ser candidato. Lo que digo es la actitud de él. Primero dijo, bueno, acá lo importante es primero Torquins. Vamos a ver qué proyecto tenemos para Torquins. Él nos dijo que a nivel personal estaba con otras actividades, pero nosotros estamos buscando un plan B. Nos da la impresión que el exintendente Tranquels está con la decisión de asumir nuevamente las responsabilidades del municipio. Hay muchos peronistas que lo dan por hecho. Ah, bueno. Y muy cercanos a Tranquels, pero hasta ahora Tranquels no es una decisión, no lo ha confirmado. Es una decisión que le corresponde... Yo personalmente tengo todos los votos en Marita Scola. Pero... Y Marita me mata, en este momento debe estar diciendo, ¿cómo dijo eso? No estoy diciendo que va a ser candidato a intendente, lo que estoy diciendo es que tenemos muchos hombres y mujeres que pueden hacer mejor Torquín, como Mauro. Como yo. No, digo, pues es que en esto... Le salió el machista, porque no nos nombró nosotras. Dejamos de lado. No, me extrañaba que sí, no quiero nada. No, cocina él, así que si no, Claudio, yendo a esto del distrito de Torquins,
¿cómo ha repercutido que también forma parte de Unidad Ciudadana, o por lo menos ha formado, este lanzamiento de Tita, que en realidad Tita no lo confirmó ni lo desmintió, eso es cierto, o sea, fue una de golpe una versión periodística, pero por algo llegó la versión periodística al medio, y a través del mismo medio tampoco se ha confirmado o desmentido. Interpreto que no es así, pero de cualquier manera, a nivel político interno, esto, ¿cómo se digirió? Si uno analiza eso, perdón que... No, dale, por favor. La noticia es clara, está en potencial, es sería, habría, uno no sabe por ahí de dónde salió ese... Porque si la misma persona no lo confirma, qué sé yo, a veces hay que bueno, pero analizar alguien, bien los títulos ver, y los esas medios, cosas. Si llega a los medios, alguien lo envía. O sea, el medio no te va a inventar una cosa de esa. Aparte, nos conocemos todos. Tal cual, pero es decir, si la compañera hubiera alargado la candidatura, se hubiera hecho cargo de esa nota y no pasó. Así que... Es un trascendido. O yo sea, queda descartado, digamos. Yo pienso que... No, no, descartado no, porque todo compañero tiene el derecho a competir en internas o en abrir un espacio aparte, cada uno tiene... Pero yo creo que esto no fue más que un trascendido, según mi interpretación de la nota que leí, ¿no? A ver, en principio dos cosas. Con respecto al tema de que, digamos, cómo nos afectó a nosotros, nosotros venimos trabajando hace 4 años, seguimos trabajando de la misma manera... Y seguimos construyendo. Yo nos escuchaba y recordaba otras mesas de ustedes y otras situaciones u otros reportajes a políticos, donde en general son bastante cargados de bronca, no, porque son horneros, porque son esto, porque son lo otro. Siempre es en desprestigio. Y en realidad vos fíjate que nosotros... La verdad que estamos enamorados de lo que hacemos, en el sentido de que nos enamora la política como herramienta de cambio, estamos convencidos que es la herramienta de cambio. Estamos enamorados de un proyecto político de país, de provincia y de nación. Sabemos claramente que tenemos un proyecto de país, que nos lo propuso hace tiempo Cristina Fernández de Kirchner, y Néstor obviamente en otro momento. Tenemos un proyecto de provincia que todavía no sabemos qué compañero lo va a encarar, que tenemos muchísimos compañeros que pueden ser, muchísimos, y también nos pasa a nivel local, que tenemos muchos compañeros. Tita, en lo personal, para mí es una gran compañera, siempre hemos podido, nosotros desde el espacio de mujeres hemos podido trabajar con ella proponiendo cosas, o sea, no hay un tema personal acá con nadie. Lo que sí queremos construir son dos cosas, y creo que eso es lo claro en Unidad Ciudadana, que como decía Mauro, nos lo marcó la de arriba, o sea, nos marcó Cristina, de ahí para abajo tenemos que hacer lo mismo. La primera es la unidad, ¿no? O sea, creo que eso tiene que ser claro, y que conduzca sea una persona que ya tenga experiencia. Por eso, nosotros, si Gustavo toma la decisión, Gustavo Tranques toma la decisión de ser el candidato, ahí vamos a estar acompañando. Todo lo que nosotros venimos trabajando... tanto de un real proyecto participativo que nosotros con Marcela pudimos asesorarnos y trabajar con el ex intendente del Huecú, con Rodolfo Canini, que tiene un proyecto de realmente donde toda la comunidad participa para lo que es la elaboración del proyecto, del presupuesto. Lo que tiene que ver con el tratamiento de la basura, tenemos grandes compañeros que están haciendo trabajos impresionantes, como es Gustavo Cocconi, todo lo que tiene que ver con los proyectos productivos, con la agroecología, con la experiencia de Guaminí, la experiencia en Suárez, la experiencia de Benito Juárez, en lo que es todo lo que tiene que ver con el consumo, como el compañero Paco Durañona, Martín Insaurralde en Lomas de Zamora, que está con un proyecto en el cual está tratando de que todo su distrito, todos los jóvenes de su distrito tengan una bicicleta para poder trasladarse, generando menor impacto en el transporte, o sea, porque se desenvuelven en lo que es bicicletas, pero además dándole la posibilidad de que puedan ir a la escuela. Hay un montón de proyectos y un montón de ideas, y realmente estamos enamorados de esa idea de que se pueden hacer las cosas diferentes.
y que esa diferencia, seguro que nos tiene, como dijo Alberto Fernández, sí, tenemos que volver, queremos volver, sí, queremos volver a ser gobierno, pero para ser mejores, no para ser iguales a los que fuimos. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, porque nosotros somos críticos a nuestros propios compañeros en lo que es, han sido, como Claudio decía, bueno, a Tranque se le decía que por ahí estaba más cerrado, a otros compañeros a nivel provincial tenían otros errores, bueno, somos críticos a nuestros compañeros y queremos realmente ser mejores. Y en ese camino es en el que estamos trabajando. Entonces, la verdad, la candidatura de Tita no nos afectó absolutamente, la supuesta, como decía Mauro, candidatura de Tita no nos afectó absolutamente en nada. De hecho, en lo personal, tuve a los pocos días un contacto con Tita, donde hablamos de su hija que estaba estudiando en otro lugar. O sea, no afecta ni siquiera desde lo personal. Acá el punto es dos cosas. Una, construir la unidad. Otra, tener un candidato realmente que pueda dar respuesta a los problemas que se nos vienen y que podamos hacer de Torkins ese lugar que todos soñamos. Los que sean, hay mucha gente que ha venido a vivir a nuestro distrito y que ha venido con una idea, valorando un montón de cosas, diciendo qué bueno que está todo esto, pero también con muchas ideas para aportar. Y creo que tenemos que escucharlas de los que hace tiempo que viven acá y también de esos que han venido a aportar, a contribuir, a proyectar su vida en este distrito y a partir de ahí generar un nuevo proyecto de distrito que realmente nos permita pensar no en este hoy. Porque si pensamos en el hoy, como decía Marcela, estamos al horno porque tenemos muchas dificultades, pero pensamos en este hoy proyectando a 10 años en otro contexto, ¿no? Silvia, hablando de la unidad, otro tema que creo que también es motivo de análisis, pasa por la posibilidad de que un buen segmento, lo que hablábamos hoy, un buen segmento de referentes peronistas, hoy están del lado opuesto, daría la sensación, todavía no está nada definido. No. ¿Cómo va a repercutir eso a nivel distrital? Porque evidentemente, es decir, Frente Renovador, si Massa es candidato, obviamente su gente lo irá a acompañar y así sucesivamente en cada uno de los que vayan formando parte, incluso del propio Labaña, que su gente tiene también, ¿no? Seguro. Yo creo que el gesto de hoy de Coronel Suárez, donde el Frente Renovador estuvo sentado con el PJ y estuvo sentado con el Movimiento para la Victoria, que se llama así el vecinalismo de Mosero, creo que son gestos donde evidentemente también se ha abierto esta posibilidad de que a nivel distrital las cosas se manejan de otras formas, digamos, ¿no? Porque bueno, si no, quien es concejal hoy en Coronel Suárez del Frente Renovador no podría haber estado sentado en esa mesa. Dependerá de dos cosas. Primero, en el caso de quienes conduzcan este proceso de unidad, creo que la mayor apertura a que todos estén, digamos, ¿no? O sea, yo propongo inclusive hasta un espacio que tenga que ver, una apertura que tenga que ver con la gente que está a la izquierda, digamos. Yo creo que tenemos todos claros cuál es el enemigo, que es el neoliberalismo, que en este caso está protagonizado terriblemente por Cambiemos y creo que ese tiene que ser el camino. O sea, dar una gran apertura y después dependerá de las decisiones personales que se tomen, porque también a veces puede ser que se corte la situación de los referentes nacionales y se tome otra decisión a nivel distrital. Tendrá que verse, cada caso será caso particular. Pero creo que nosotros en lo que estamos construyendo es lo más abierto posible, el espacio es para todos y creemos que ese es el camino, ¿no? Primero las damas. No, está esto que decía, uniendo lo que dijo Silvia y lo que dijo Claudio. Claudio mencionó la charla que dio o el encuentro que se hizo en Sierra de la Ventana con Gustavo Tranques y precisamente en ese encuentro hubo gente del Frente Renovador que estuvo invitada y que fue. Y me parece que eso es una señal muy importante porque no se está hablando solamente, la reunión era abierta, podía ir cualquiera, no necesariamente tenía que ser del Partido Justicialista. Así que, bueno, me parece que inclusive hubo gente que venían, se enteraron que estaba la charla, que son turistas, que vienen acá a la comarca y, bueno, quisieron estar. Y me parece que eso es
como una señal muy positiva. Eso está abriendo el camino para la unidad. Y por otra parte, esto de escuchar a la gente, las cosas que la gente planteó ahí fueron cosas vitales. Fueron cosas que tenían que ver con la seguridad, fueron cosas que tenían que ver con la salud, fueron cosas que tenían que ver con el acceso a la vivienda, con las con problemas, con las cuestiones de violencia de género. Y violencia de género y adicciones fueron dos temas que fueron planteados con una carga de angustia y de urgencia muy importante. Entonces, no es que llegamos y, bueno, vamos a ver qué pasa. No, la gente está diciendo qué es lo que pasa. Están, así como se plantearon en reuniones anteriores los problemas que tiene el turismo acá en la comarca, ¿no es cierto? Los problemas que se presentan con la suba de las tasas a las personas que tienen cabañas, que eso también es un tema, con la cantidad de negocios que han cerrado, por la situación económica, cómo está visualmente la comarca. El otro día justamente Carlos Dana, del Frente Renovador, ponía una foto de lo que era la avenida San Martín, la entrada, con todos los árboles en pleno desarrollo del 2012, y si vemos ahora es algo totalmente diferente. Entonces, me parece que son, si nosotros escuchamos a la gente, a nuestros vecinos, esto que con lo que empezó Claudio hablando, esto de nuestro municipio, ¿no es cierto?, lo estamos haciendo entre todos. Y me parece que, en el caso de Gustavo, está abierto con estas charlas que está dando a escuchar esas demandas. Al estar acá no pudimos estar en Saldungaray, pero seguramente nuestros compañeros que estuvieron allá comentarán si las demandas fueron parecidas a las que se dieron en Sierra de la Ventana o fueron diferentes, pero yo creo que, bueno, que el programa de gobierno va a tener que incluir todas esas demandas, y para eso, cuanto mayor sea la unidad, cuanto mayores sean los aportes, ojalá podamos tener una foto como esa que trajo Claudio, comparando lo que pasó en la elección anterior con esta. Ojalá que se sumen muchos más, como decía Silvia. Por eso estamos trabajando. Esperemos que, bueno, lograrlo. La convocatoria se logre. Sí. Claudio, de todo lo que trajiste tenés 4 minutos para desarrollar. Bien. Está bien, perfecto, no hay problema. No te vayas a enojar. No, para nada. Yo la verdad que sumamente agradecido de poder compartir y poder escuchar nuevamente a la gente, comentarle la propuesta de nuestro municipio. En realidad, yo creo que contestando una faceta diferente de lo que te dijeron los chicos, a lo que vos preguntaste, yo creo que el gobierno va a incidir en la grieta. A ver, cuando estuvo San Martín, estuvo Rivadavia. No la creamos nosotros la grieta, eso es lo que dice Cambiemos, que la creamos nosotros. Cuando estuvo Yrigoyen, estuvo Alvear, para los radicales, saben de qué estoy hablando. Escalabrini Ortiz, o sea, unitarios y federales. La historia argentina fue. La historia argentina. Entonces, ahora sí creo que el gobierno, con mucho dinero, voy a contar una anécdota, cuando se inauguró la semana pasada el local de La Baña en Capital Federal, como los peronistas somos tantos y estamos en tantos lados, a mí hubo gente de Capital Federal que me llamó para ver si podíamos ir con 2 micros a la inauguración del local. Con 2 micros, así nomás, o sea, mucho dinero. Entonces, tampoco no hay que ser inocente en que por más que nosotros querramos mucha unidad y que queremos la unidad, porque realmente nos vamos a tener que unir para sacar el país adelante, el gobierno va a trabajar para dividirnos. Y cuando digo va a trabajar, significa plata. Eso significa. Y eso los vecinos, yo creo que en el 2015 capaz que pensaron que éramos todos lo mismo, en el 2017 pensaron que votar a Randazzo era lo mismo que votar a Tayana o votar a Cristina. Pero ahora yo creo que en ese sentido, en estas elecciones, con esta fórmula y con lo que ha generado la fórmula, queda claro que este espacio, el nuestro, es un espacio nacional que implica la protección de los trabajadores, que implica la protección de la familia, de la salud, que nosotros no vamos a dejar las tarifas dolarizadas, que no vamos a dejar la leche al precio de la nafta, que hoy realmente estamos viendo una situación muy compleja en todas las familias, y que nosotros cuando tuvimos la responsabilidad de gobernar cometimos errores, pero teníamos en claro que el país tenía que ser para todos. Y en ese sentido, para terminar, donde dice plan alivio, si la persona que está el plan alivio, para terminar, ahí hay unas placas, porque creo que hay que alertar
a toda la población a que el gobierno ahora se va a disfrazar de hada madrina, se va a disfrazar de lo que no es, y en el plan de alivio nos va a empezar a mandar, miren, Mauricio Macri, ahí estaba, decía, Mauricio Macri aumentó, anunció el aumento del 46% para la asignación universal por hijo. Fíjense, si este gobierno de Cambiemos criticó algo de nosotros, es la UH. Éramos unos planeros, bueno, hoy hay más planes que cuando estaba Cristina, pero el aplanamiento de las tarifas, la estrategia oficial, eso lo saco de Clarín, ¿eh? La estrategia oficial para llegar a las elecciones sin sobresaltos. Aplanamiento, te perdonan las tarifas, pero vamos a pagarlo en enero del año que viene. Pero a vos te da la sensación de que el gobierno escucha. Fíjense lo que dice, pese al mal dato de la pobreza, el gobierno confirmó el rumbo económico. O sea, estamos mal, pero, como decía... Pero vamos a estar peor. Vamos a estar peor. La próxima, el gobierno ratificó el rumbo de la economía. La próxima, por favor. Fíjate arriba, precios mayoristas, 4,6% en abril. Eso hay que ver, porque la inflación del INDEC saca, si vos viajás, te compras ropa, lo que sea, pero ese es el precio mayorista de los productos. Fíjense, la provincia sale en auxilio de los clubes de barrio y les reducirá el 30% de la tarifa de luz. Cuando le aumentó el 300%, pero ahora le da el 30% para que es un caramelo para las elecciones. Y esa frase yo creo que es la que nos tiene que quedar a todos en estos 4 minutos. Macri dice, si ganamos, iremos en la misma dirección, pero más rápido. Y Macri es Vidal, Vidal es Macri, y Macri Vidal acá se llama Sergio Bordoni. Más allá de que sea un vecino bueno, más allá de que lo tengamos, fuimos a la escuela junto con él, Macri Vidal en Torkins es Sergio Bordoni y es Cambiemos. El 27 de octubre tenemos que dar vuelta a la página. Una pequeña cosita, un aviso. Un minuto. A las juventudes, que revisen el padrón, porque, bueno, hay muchos jóvenes que no están incluidos y eso no es un error de carga. Lo hicieron con mucho conocimiento de lo que estaba pasando. Así que, bueno, a todos los jóvenes de nuestro distrito que revisen el padrón, hay tiempo hasta el 29 de mayo. Claro, se meten en... hay un video que dejamos, que después si lo quieren pasar en algún momento, es un video muy didáctico, es un instructivo, muy lindo, para todos los chicos, porque la verdad que hay muchos chicos entre 16 y 18 años que, bueno, algunos no van a poder estar en el padrón porque muchos no hicieron la renovación del documento, ¿viste? Claro. Y tienen que hacer la renovación. Pero algunos que lo hicieron no están en el padrón, ojalá todos los chicos puedan votar. Muy bien. Gracias, Claudio. Gracias, Mauro, por la visita. El lanzamiento de gracias Mauro... Por, gracias por elegir, Mauro. Vamos por a ver elegir, qué Mauro. Repercusiones tiene. Vamos, Vamos a ver qué repercusiones. La cantidad de gente que va a decir, ¿vieron que Mauro... Una cosa para... El lío que te crea. Para darle letra de que siempre hacemos lo, digo lo mismo, pero lo importante de nuestro espacio también es que todos los compañeros que vimos en esa mesa, eran más de 13 partidos, todos firmaron el compromiso del 50 y 50 en toda la lista. Desde presidente y vicepresidenta para abajo, todos 50 y 50, las mujeres, vamos a tener un gran espacio y es importante que lo ocupemos para poder realmente generar otras políticas públicas. Se termina el programa. Que la... Bueno. No, ya ven, no vamos a hablar de eso. Una oportunidad vamos a discutir. Gracias, Marcela, muy amable. Bueno, gracias. Recordamos, el próximo jueves estamos charlando con la gente de la Unión Cívica Radical a poquitas horas de la Convención Nacional, donde se definen cosas importantes para el futuro del radicalismo, para el futuro de Cambiemos. Así que, bueno, una buena ocasión para charlar. Nos vemos el jueves.